Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Oigan, estuve saliendo a hacer unas compras ahorita en la mañana, mi esposo no ajustaba en tiempo, así que me llevó aquí cerquitas a una bodeguita express. Estuve comprando este antigrasa para estar lavando mi estufa, este que voy a estar rellenando con el que ya tengo. Y pues estuve trayendo estas poquitas cosas que me hacían falta. La verdad es que hoy no tenían tanta variedad como por ejemplo ahorita en el jamón y esa salchicha, pues me estuve trayendo esas. La verdad que no he probado ese jamón, pero ojalá y salga bueno. También me traje huevo, la caja de los 6 paquetes de leche, esas sí me las estuve trayendo del negocio de mi hermana. Y me voy a estar poniendo a limpiar todo esto para ahora sí guardarlo. Estoy en el patio, quiero ponerme a limpiarlo porque quiero lavar, pero no creo ahorita lavar porque a mí me gusta lavar temprano. Aparte, pues tengo otras vueltas que hacer. Quiero llevar a mi niño a cortarse el cabello porque mañana entra a presencial. Y pues bueno, ahorita me voy a poner a ordenarlo. Mi esposo me dejó las bolsas que ya retiró de donde tapó sus macetas. Y pues también ya quiero sacar unas cositas que pues ya no voy a necesitar. Yo creo las voy a estar regalando, no sé. Entonces ahorita por lo pronto quiero ordenar el patio. Y ya mañana si Dios quiere pues me pongo a lavar. Y pues bueno, déjenme les enseño cómo está el patio. Así ahorita tengo el patio, ahí están las bolsas de donde mi esposo tapó las macetas. Ahí está esa escalera, ni tan funcional, pero pues mi esposo ahí la quiere seguir teniendo. Ahí está, bueno, ya se cayó el plástico que le teníamos a la ventana de ahora que se vino una helada. Y pues bueno, hay esos rayones donde cuando pintamos la casa mi esposo se puso a hacer dibujos con mis hijos. Y pues ya así, así se quedó. Y pues eso es lo que quiero estar sacando, ese mueble, pues ya no lo voy a volver a poner. Y yo creo que lo voy a estar regalando. También esa como cajonera, voy a checar qué tengo allá adentro. El comalito ese que me lo prestó mi mamá, lo voy a estar lavando bien para ya regresárselo. Y pues también eso, voy a estar pues sacando ya lo que no me sirve y pues acomodar bien. Miren, aquí ya se me cayó ese cordón del tendedero, por eso tampoco voy a lavar porque pues nada más voy a tener dos y pues ese chiquito que está ahí. Allá en lo del pasillo no me voy a meter tanto porque pues están las macetas. Ya esas hasta que mi esposo las saque, porque todas esas macetas las tiene enfrente de la casa. Y entonces pues eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, ordenarlo, sacar las cosas que pues ya no se van a ocupar para ahora sí ponerme a lavar. Entonces, pues vamos a empezar.
Ya por último, pues estuve regando las plantas y así estuvo quedando el pasillo. El patio así me estuvo quedando. Todo lo que no necesité lo eché para enfrente y decidí publicarlo. Oigan, pues todo se me vendió en menos de 2 horas, ya había entregado todo. Estuve lavando el comal con vinagre y bicarbonato, lo dejé reposando como por 15-20 minutos. Después lo estuve tallando con esa fibra, le apliqué el jabón líquido y pues sí lo limpió muy bien. El comal yo lo tenía afuera, pues sí se estuvo mojando, se oxidó un poquito, pero pues sí lo limpió el vinagre y el bicarbonato, se los recomiendo bastante. Terminando, estuve yendo por mi hija a la escuela para también aprovechar y llevar al niño a cortarse el cabello. Él es de cabello súper rizado, siempre lo ha traído largo. Cuando lo llevábamos a cortarse el cabello, pues solamente eran puros despuntes y a que le dieran forma a su cabello. Y pues ahora que se lo van a cortar más chiquito, pues la verdad que sí me entra muchos sentimientos. Si puedo, les dejo fotos. Cuando se lo llegaban a cortar y que se pasaban de más, él lloraba mucho, él quería su cabello. No le gustaba ver su cabello chiquito. Entonces, pues ahora a ver cómo reacciona a este nuevo corte, pero pues era necesario porque pues en la escuela no permiten su cabello largo. Él ya desea entrar a clases presenciales, hemos estado hablando con él sobre su cambio en el cabello. Al parecer sí está dispuesto, pero pues a ver cómo reacciona a su nuevo cambio. ¿Te gustó tu corte de cabello? Uh-huh. ¿Extrañas el cabello largo? No. ¿No, no lo extrañas? ¿Sí te gustó? Me gusta el cabello largo. Corto. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like. Eso me va a ayudar muchísimo y me va a motivar a seguir con mis videos. También te invito a que te suscribas. Y a las que ya están suscritas, de verdad que muchísimas gracias. Ya casi llegamos a 100 suscriptores. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video.